Hey, pero ¿qué pasó, mis Alex? ¿Qué tal están? Bien. Bienvenidos a un nuevo video y en este video, amigos, hablaremos sobre mis pronósticos sobre la jornada 1 de la Leagues Cup. Vamos a empezar esta jornada 1 con partidazos muy interesantes. Aparte, va a estar súper padre. ¿Por qué? Porque Lionel Messi va a debutar con el Inter de Miami, ¿no? Entonces va a estar muy cool eso, yo lo quiero ver. Así que bueno, amigos, vamos a hablar sobre el primer partido, que es este, Cruz Azul contra Inter de Miami. Bueno, amigos, vamos a hablar sobre Cruz Azul. Cruz Azul viene a ser una Liga MX malísima, no ha ganado ni un solo partido ni empatado, ha perdido todos. Aparte de sus figuras más importantes, Antuna, entre otros. Sinceramente, creo que se toman un descanso, no van a jugar al League Cup, para mí, no sé, no lo tengo entendido. Y por su parte, Inter de Miami va a tener a Messi, va a tener a Busquets. Entonces, básicamente van a ir con todo y van a tener que ganar este partido sí o sí. Entonces, para mí, gana Inter de Miami de lejos. City versus Dynamo. A ver, estos equipos en un enfrentamiento de la MLS, ¿no? Va a estar un poco interesante de verlo. Pero bueno, el Dynamo de Houston, sinceramente, me parece un equipo muy malo. De Orlando City creo que está un poco más consolidado. Entonces, sinceramente, yo pienso aquí que Orlando City gana o empata fácilmente. Austin FC contra Mazatlán. Vaya enfrentamiento tan random, ¿no? El Austin FC, si no me equivoco, la temporada pasada llegó como a semifinales, cuartos de final de la MLS, entonces no son malos. Por su parte, el Mazatlán siempre anda mal, siempre van perdiendo. Entonces, para mí, gana o empata Austin FC fácilmente. Siguiente partido, el mismo viernes, FC Dallas contra Charlotte FC. Según yo, FC Dallas anda muy mal en el MLS, ¿no? El Charlotte FC creo que está sorprendiendo, si me equivoco. Y lo busco rápidamente para decir con certeza. Aquí está, Dallas va octavo y Charlotte va doceavo. A doceavo. Entonces la tabla general me dice que podría ganar Dallas. Sinceramente, yo no soy una persona que ve mucha MLS, pero vamos a hacerle caso a la tabla general y vamos a decir que gana Dallas. ¿Por qué no? Y último partido de viernes, León contra los Whitecaps de Canadá. Los Whitecaps andan en. Lo busco rápido. Van séptimos de la MLS. León, no sé cómo vaya, sinceramente, el nombre. León en la Liga MX, después de 3 jornadas, va en onceavo con 1 victoria, 2 derrotas. Sinceramente, no sé por qué, pero yo digo que gana León fácilmente. Entonces, para mí, yo se lo doy a León. El sábado a las 5:30 de la tarde, Montreal contra Pumas. En Montreal, también un equipo de Canadá, el segundo equipo de Canadá. Montreal va puesto número 10 de la tabla y Pumas va cuarto. Sinceramente, que no tengo muchas dudas, yo creo que va a ganar Pumas fácilmente, ¿no? Con el turco, gana Pumas. New York Red Bull contra New England, otro enfrentamiento de la MLS. Vamos a ver por su parte, el New England va puesto número 2 de la MLS y el New York Red Bull va onceavo. Entonces, fácilmente gana New England para mí, lo gana o lo empata. Filadelfia contra Tijuana. Un enfrentamiento curioso porque a mí el Philadelphia me gusta mucho como juega y van terceros en la tabla general de la MLS. Para mí, yo se lo doy a Philadelphia, pueden ganar fácilmente. Salt Lake contra Seattle Sounders. El Real Salt Lake es un equipo que yo le tengo mucho cariño de la MLS, pero es un equipo muy malo. Las cosas como son, aunque ya van terceros de la MLS, ya no van tan mal y Seattle Sounders va cuarto. Y es un 50-50, no quiero poder ganar. Yo diría que gana Real Salt Lake. Vamos a darle confianza a mi equipo, Real Salt Lake gana. Y pues, no, faltan muchos partidos, amigos. Vamos a ser un poco más rápido. Timbers contra Earthquakes. Aquí, para mí, Timbers ha dado una buena temporada, estoy seguro. Para mí, gana Earthquakes. Ya el Timbers ya no es el mismo Timbers que antes. Tristemente, entonces gana el corte.
New York FC contra Atlas. New York FC también es un equipo que me gusta bastante. Van últimos, casi últimos en la tabla general del MLS. Y el Atlas anda séptimo en la Liga MX. Lo digo, va a ganar Atlas de lejos. Van a ir súper motivados para este torneo. Gana. Cincinnati contra Sporting de Kansas City. Otro duelo del MLS. Sporting Kansas City va onceavo. Y Kansas va... Kansas y Cincinnati. Cincinnati va primero de la MLS. Gana Cincinnati de lejos, hermanos. Les puedo decir. Columbus Crew contra San Luis City. San Luis City va primero en la MLS. Es el mejor equipo, uno de los mejores equipos de la MLS. Y Columbus Crew, sinceramente, no es muy bueno. Entonces, para mí, ganas en San Luis de lejos. Nashville contra Colorado, otro duelo de la MLS. Colorado, no sé cómo va a ir, sinceramente. Creo que va mal. La verdad, ¿qué te puedo decir? Entonces, bueno, por su parte, el Nashville va bien, si no me equivoco. Va cuarto. Entonces, a mí, gana Nashville de lejos. Pues en la contra el Minnesota. Un partido muy raro. El Minnesota va décimo y el Puebla va penúltimo de la tabla general. Aquí va a ganar la MLS del... No tengo dudas ni tampoco. Así que nada, amigos, no olviden dejar su like, suscribirse y déjenos sus pronósticos abajo en la descripción. Adiós.